Muy buenas tardes amigos y bienvenidos a este magnífico programa que es Cortina de Humo, cuyo director, José Antonio Ruiz de la Hermosa, eh, me permite... Eh, bueno, pues traer estos magníficos programas y estos magníficos contertulios de hoy que a Ruth no hace falta ya presentación, pero la voy a presentar como se merece. Ruth Arroyo es eh, letrada, es abogada especialista en derecho de familia, lleva muchísimos años de experiencia, eh, además es eh, profesora eh, en la universidad. Ruth Arroyo es profesora de derecho procesal. Y penal en el Máster de Abogacía de Acceso a la Abogacía de la Universidad Autónoma de Madrid, con numerosísimos años de, de experiencia. Y hoy, pues, tenemos el placer de tenerla aquí hoy, aunque la veréis o habéis visto en algún otro programa ya donde hemos hablado de cosas muy interesantes. Eh, hoy quiero, bueno, pues. Agrandar un poquito más lo que se habló no hace mucho en aquella ponencia que recordáis de Anaviz en el CEU San Pablo, eh, que tuvimos el privilegio de tenerla como uno de los ponentes en un tema políticamente muy incorrecto, pero que es una realidad que se vive a diario y que muchos conocéis las siglas, os suena un poco pues, a chino, e intentamos que el lenguaje jurídico traducirlo de tal manera que la gente, pues. Vamos a decir, elemental o sin muchos conocimientos, tenga capacidad de poder entender qué es un 544 TER, lo que viene a ser vulgarmente conocida como la orden de protección y alejamiento en los procesos de violencia de género. Muy buenas tardes, Ruth. Buenas tardes, Jesús. En primer lugar, daros las gracias por contar conmigo. Y bueno, pues si quieres, entramos en materia directamente. En, en materia. Es un 544 ter, TER, que se puede traducir en el látigo del proceso de violencia de género. ¿Por qué? Pues porque es lo primero, una vez que te ponen una denuncia, pues muy raras ocasiones no viene acompañada de una orden de protección. Y una orden de protección que al final lo que quiere decir es pues que en el plazo de 72 horas máximo desde que se ha solicitado un juez decide tu condición como padre, como marido y como persona no tienes tiempo de practicar pruebas o a sea, una persona la detienen eh, cuando ya está detenida es cuando se entera de que se ha hecho esta petición tú tienes dos pequeñas entrevistas eh, una en la comisaría y otra en el juzgado que no pueden ser mu mucho más allá de cinco minutos porque no hay ni medios para hacerlo y en ese tiempo pues esa persona te tiene que contar toda su vida pero no el tema por el que se le está denunciando en violencia de género, sino que tiene que demostrar su calidad, sus competencias como padre. Eh, entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que es un instrumento muy jugoso para aquellas personas que quieren una resolución muy rápida y que solo incline la balanza hacia la mujer. Para eso está el 544-TER. Además, eh, también es curioso que la ley de enjuiciamiento criminal... Realmente está contemplado como una medida para la violencia doméstica. Yo no solo llevo violencia de género, yo llevo violencia de género y llevo violencia doméstica. En violencia doméstica es prácticamente imposible Eso es. que te den una orden de protección. Es muy difícil que un juez considere que una mujer puede ser un peligro para un hombre. Es muy difícil que en matrimonios del mismo sexo se dé una orden de protección. Ese es un tema peliagudo, es decir, no sé si has tenido la oportunidad como profesional de tener algún eh, contrario o algún cliente eh, de carácter homosexual o con... Sí, sí. Eh, donde solicites una orden de protección contra un hombre, de, tu defendido es un hombre contra otro hombre o de, mejor aún, una mujer es tu defendida contra otra mujer que es la agresora. ¿Sabes lo que pasa en los juzgados cuando suceden estos casos? Que directamente te llega el fiscal y te invita a que ninguno de ellos declare y se archive el procedimiento. Eso ¿Cómo? es lo que nos encontramos en los juzgados de instrucción. Yo he estado en el juzgado de instrucción. Yo siempre hablo de casos concretos. Yo he estado en el juzgado de instrucción con una señora. En este caso era mi clienta. Era un asunto también de turno de oficio. Había pinchado inclusive con el cuchillo un pelín a su pareja en la tripa. Ella también iba llena de lesiones. O sea, se habían pegado las dos bastante. Te invitan a que el procedimiento se archive. Con un... Vamos a ver si podía ser un presunto no es un delito de lesiones canciones. el corte era pequeño y con el, con el instrumento peligroso o sea no es ninguna pero, cosa baladí no no pero si hubiera sido un hombre contra una mujer sería un intento de homicidio eh, totalmente no estaría en prisión preventiva así si es que el problema oh. que tenemos es que no podemos funcionar yo cuando me viene un cliente hombre una clienta mujer reconozco que mis consejos son totalmente distintos y que soy mucho más kamikaze y mucho más temerosa con una mujer porque sé que la línea roja es más difícil que la toque. Y sin embargo, con un hombre sí le tengo que pedir una serie de garantías y de cuidados, porque sé que en el momento que desviemos un poquito va a tener un problema jurídico. Y con una mujer eso no te sucede. Es súper difícil. Ya tenemos lo que es un orden de alejamiento, por lo menos en los conocimientos mínimos para que sepáis a lo que os enfrentáis. Ahora tienes un cliente cuyo abogado es el turno de oficio. Y no me refiero a turno de oficio, sino eso que tenemos donde normalmente a veces. Por parte de algunos letrados, y no significa una crítica, quiero que sea constructiva. No hace falta decir, por lo menos lo que yo recomiendo, y no soy letrado, es el hecho de que nunca se declara en sede policial. Por supuesto, ¿Vale? nunca. Bueno, nunca. pues hay letrados que dicen que no pasa nada, que hay que declarar. Es un, er un grave error. Ah. ¿Por qué? Porque piensan que así vas a llegar mucho más rápido al proceso de juicio rápido, donde tienes una declaración previa que con nervios, sin saber qué declarar. Incluso me consta, y tengo pruebas, donde en algunas comisarías en Madrid se ha llevado a tomar declaración del denunciado detenido en, sin presencia de un letrado. ¿Y que yo? me parece una barbaridad. Oh. Hostia, Tú tienes no. constancia, yo también. O sea, que no estoy contando películas no, de. No, no. Bueno, es que de todas maneras suceden cosas que son increíbles. O sea, si nos ponemos a hablar de anécdotas, eh, tienes circunstancias que sean de fábula y que suceden. Cuando tenemos esta desgracia de que, bueno, pues no es emocional suerte de. Eh idiosincrasia, no porque no tengas un buen letrado sino porque ese día el juez y el ministerio fiscal son de una perspectiva que se aplica, que le llaman de género y decide con tu sola presencia sin afeitar, sin haberte podido duchar puedes llevar dos días en el calabozo y estás en shock y no sabes por qué estás ahí y te hacen preguntas y tienes contestaciones inconexas, pero no porque seas tonto, sino, y con perdón con el lenguaje, sino porque no entiendes todavía qué haces ahí cuando has tenido una, vamos a decir discusión acalorada de voz en la que se está procediendo a una separación y el hombre dice pues que me voy a quedar sin mis hijos, me he echan en mi casa. Y a lo mejor es una discusión calorada. Tienes la orden de protección y alejamiento. ¿Qué consecuencias conlleva si te aplican el 92.7 y el 94 en una resolución de autojudicial de juicio rápido? Hombre, pues la primera consecuencia es que, por ejemplo, no vas a poder acceder a una custodia compartida. ¿Por qué? Eh, porque la ley no lo permite. Porque el código civil te dice que el investigado de violencia de género no puede tener una custodia compartida. Es cierto que recientemente, no te puedo decir febrero o así, sí, el, Supremo, el ha Supremo ha presentado una cuestión de inconstitucionalidad, porque se ha dado cuenta en un asunto concreto, que yo los he tenido en mis manos, de que una persona es denunciada por violencia de género y resulta que es el idóneo para estar con sus hijos, y que viene ejerciendo su custodia compartida, y que al contrario, que quien tiene alguna tara es la mujer entonces ante esta situación lo que dicen es no se puede aplicar de forma automática el 92.7 porque yo sí puedo decir que me encuentro en circunstancias en las que me lo han hecho simplemente y me han denunciado para no poder ¿Qué? acceder a la custodia compartida, compartida, compartida y está protección. demostrado y además mira lo que nos pasa vas con una orden de protección la defiendes bien y demuestras que los intereses de la mujer son distintos a un posible maltrato. El juez lo refleja en el auto. O sea, hasta eso ya lo conseguimos. Hay una instrumentalización, se ve que hay otros objetivos, pero la pieza principal la dejan abierta. Y como ¿Qué la, la pieza, impide. No puedes acceder a custodia compartida. O sea, ¿me está dictando usted una resolución en la que me está diciendo que esta señora está utilizando esto de manera falsa y fraudulenta? Y al mismo tiempo me está dejando un procedimiento abierto que por lo que es la Administración de Justicia te puedes tirar seis, siete meses, diez meses hasta que se dicte un archivo que me impide o me cercena mis derechos como padre. Hay una legislación reciente, modificación o ampliación nueva, que es a raíz del 2021, si no me equivoco, final del 2021, que es ese famoso artículo, que hay gente que no se cree que existe hasta que le pica la avispa que es el artículo 94 del Código Civil, uh -huh. que conlleva aparte del 92.7, el 94, que es mucho más restrictivo y mucho más lesivo, no solamente para quien lo sufre, sino para los propios niños que, <laughs> que aparentemente se quedan sin padres? Es que ese es el problema que... De... Se entiende que se debe de suspender automáticamente el régimen de visitas Aún sin haber demostrado que hay agresión o malos tratos hacia los menores Para nada, para nada, no, no, no tiene nada que ver Simplemente el de estar incluso en un procedimiento de violencia de género Es que te digo lo mismo, es que tú vas con una señora por violencia doméstica que también la he ha asistido Y es que la jueza intenta convencer al marido para... esto es una tontería Va, a casa, no declaren <laughs> y es que eso nos lo encontramos en los jugados de verdad que yo te hablo de experiencia que no te hablo sí, de, sí, sí, de, sí. de lo escrito no te hablo del barro porque yo vivo en el barro y entonces es así eh, tras esta debacle donde una persona pues supongo que no es la primera vez que un cliente por desgracia haciendo tu gran labor profesional no has podido a lo mejor evitar la orden de protección y alejamiento a veces, a veces bueno a veces no hacéis de magníficos abogados pero además a veces tenéis que hacer de una labor que no sé si es compete o no, que es de psicólogo. Tienes ese cliente que sales de ese juzgado con una orden de protección. Tienen claro, porque a mí, personalmente, como yo, a través de Anaviz, a través de ManestroDefurso.com, mi experiencia personal, que no quiere decir que sea la mayoría, pero sí que es verdad que me llama la atención que muchos de los denunciados de, 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 o procesados durante X tiempo, hayan el proceso o no, muchos no tenían claro, incluso no tienen claro qué conlleva la orden de protección. Es decir... ¿Sabes lo que conlleva? Sí, que no he podido. ¿Qué más cosas? Te pongo un ejemplo que le pongo a todos. Si eh, tú eres la denunciante, yo soy tu ex marido, y tú por lo que fuera eres ese ser de luz, madre protectora, que vienes a mi casa, llamas a la puerta y yo abriese la puerta, ¿qué sucedería? ¿Qué sucedería? ¿Que tú estás cometiendo un quebrantamiento de medida <laughs> cautelar? Explícalo porque yo cuando lo cuento hay gente que dice: Eso es imposible, Jesús, es sí, que la que viene sí. es ella. No, no. ¿Cuál es.? No es el hecho de que venga, sino el. Y perdóname, que a lo mejor me corriges tú, pero en este caso creo que, que podría tener razones. El hecho de si viene, llama a la puerta y se va y no sucede quebranto. Si no, de, ¿cómo.? Sí, me prefiero, llamas a la puerta sí. y yo no te abro. ¿Se quebranta la orden? Por supuesto porque la medida no se está cumpliendo, porque es que la orden de protección lleva aparejado una serie de metros determinados que se establecen. No, pero prefiero, a ver si me explico yo mal, es, yo estoy dentro de mi casa sí. y tú vienes y llamas al timbre de la puerta. Si yo no abro, entiendo que no se quebranta, pero si abro la puerta... Realmente eh, se quebrantaría desde el momento sin abrir la puerta. Te vuelvo a repetir, porque pero ya no ellas, estás. Ya, pero ya no. Pues llama a la policía. Y efectivamente, y que esta señora, está aquí. Efectivamente, me refiero que salvaguardamos nuestra inocencia o ese proceso judicial por quebrantamiento. Si yo no abro la puerta, es que hay gente que dice, bueno, es que si me llama y quiere ver al niño, esa es la trampa. Es que si te llama el timbre y abres la puerta, que estás quebrantando. Ella está incitando a la comisión del delito de quebrantamiento. Entiendo, ¿no? Es que yo tenía... pero no abro, no quebranto. Mm, ¿O oh, sí? ¿También se quebrantaría? Eh, Realmente estarías quebrantando porque no se está cumpliendo la de Lo que digo es que un orden de protección es no comunicación, tantos metros, eh, mínimo 200. Sí. Entonces, es que ya no se están cumpliendo los 200 metros. Lo que pasa es que, claro, si yo llamo a la policía y le digo, oiga, que tengo aquí a persona... la supuesta víctima, van a venir. Y no la va a pasar nada. Ay, Pero la no. van a decir que se vaya. Efectivamente. Eh, vamos a ver que yo he, decidido, o sea, he defendido quebrantamientos cuando la mujer está diciendo que le ha llamado porque no tiene carne para que se llevase a los niños al médico y han salido condenado él. Reconociendo a la mujer, le llamé yo. Tenía que llevar al niño al hospital, yo no tengo coche. Pero ¿por qué? Porque la justicia se siente ofendida. Porque ¿qué es el bien jurídico protegido en un quebrantamiento? No la víctima, la administración de la justicia. justicia. El mandamiento judicial resuelto por el juez. Entonces, se supone que la víctima no tiene competencia. Porque además te digo una cosa. Eh, víctimas que después a la semana siguiente vuelven al mismo juzgado a que fueron a que les den la orden para que la quiten, también las hay. Muchas, ¿eh? Que no, los jueces no son tan... Proclives a quitarla, pero que intentarlo. ¿Y cuántos acuerdos hay? Que supongo conocerás unos cuantos, porque yo conozco, tengo amigos que trabajan en las fuerzas y cuerpos de seguridad en la comunidad de Madrid y me cuentan que hacen una labor que fíjate, yo te voy a contar esto como hipotéticamente, pero es real, ¿no? Me cuentan, oye Jesús, ¿tú sabías que en uh, Pueblecito Tal nosotros tenemos una unidad de violencia de género y hacemos este trabajo? Y me cuentan que. Eh, en esa labor policial se hacen pasar como trabajadores de servicios sociales para hacer el censo, de cara a las elecciones, si hay que temas ayudas económicas, para reevaluar ciertos datos económicos de ayudas económicas a las familias y tal. Y entonces llaman al timbre, como van de paisano, y lo primero que. no serán ustedes policías. Y dice esta buena persona, por no identificar ni siquiera el sexo de la, de la, de la gente o de la gente, ¿no? Eh, no, no, no. Es que, mire, ¿cuál es el problema? Que el denunciado está adentro. Y han llegado a un acuerdo, sobre todo, y esto no quiero que aparezca como racista cuando son de países de fuera de la Unión Europea, eh, llegan a acuerdos económicos para obtener un subsidio que es no es impeditivo de que recibas otra subvención por otro caso, sino que es acumulativo. Y si eres víctima vale. de violencia de género, se les ha pillado, se les ha imputado el delito y el quebrantamiento de ordenamiento, de lo quebranta él, condena. En este caso creo que eran dos años, ella se va de rositas. De rositas. Es súper raro, hay alguna condena, pero muy pocas, de inducción al quebrantamiento. Sí. Y es cuando realmente una persona te ha provocado para que vengas, que, que no hay buena fe, o sea, que hay la mala fe y que después te denuncia, pero son contadas con los dedos de la mano. Volvemos a lo mismo, es que no se coge por el mismo criterio, porque yo he tenido gente eh, que han llegado en visita rutinaria, se han encontrado que estaba el denunciado y automáticamente... Se ha ido detenido. Si están en casa del denunciado y está la señora, no sé después si le defenderás bien o mal del planteamiento, pero desde luego a la señora, nadie se la va a llevar. O sea, nadie va a pensar que está haciendo nada. Es que es la realidad. A mí me da rabia porque, de ver, os lo digo siempre, me tildan de machista, no me considero machista para nada, pero es que es la verdad. Yo no creo que sea nada pero machista. Pero es que tenías que hablar con el 70% de las oficiales que están en los juzgados de violencia de género. Que es que lo único que van diciendo por los pasillos, qué vergüenza por Dios, qué vergüenza por Dios. Es que los que están haciendo las leyes y los que pretenden aplicarlas deberían de estar allí y ver qué es lo que sucede en los pasillos y el chorreo que hay y el cachondeo. Y como eso, como dos personas, resulta que tienen un proceso de violencia porque lo que están sacando es una paguita. ¿Sin más? Pues para ir terminando, Ruth, eh, aparte de... Consejos que, que supongo que de, de, desde tu punto de vista serán muy sabios. Eh, ¿Cuál es el recorrido medio jurídico? Es decir, más o menos desde que hay un proceso de separación, guardia y custodia y el hombre es denunciado por violencia de género. ¿Cuánto más o menos de tiempo medio se suele tirar una persona desde que se inicia el proceso judicial hasta que termina? Normalmente. Lo que conocemos por las cifras, el 80% de los denunciados terminan demostrando su inocencia a través de un archivo de absolución. Mm -hmm. ¿Cuál es el tiempo medio que puede durar para que una persona pueda empezar a hacer su vida como civil, incluso modificación de medidas para pedir una guardia que usted compartida. ¿Cuál es el promedio aproximadamente? Mira, eh, es verdad que dependiendo del juzgado tienes unos tiempos otros, pero vamos, que un año... Eh, te digo, un año en procedimientos en los que la única prueba ha sido la declaración del sí, investigado no. y de la víctima. O sea, que no es que digas es que el procedimiento se ha retrasado porque hay que hacer diligencias. No, no. Es que como cada cosa que pides, entre que pasa el Ministerio Público, informa, vuelve. Y bueno, ahora ya con las huelgas, para qué contarte, pero vamos, fácilmente te puedes tirar un año además. Eh, yo ya lo he dicho en alguna ocasión. A mí me parece, desde luego, hablando mal una putada, que yo tenga que tener una sentencia de divorcio dictada por un, un juzgado, juzgado de violencia de género cuando a lo mejor ese divorcio se ha celebrado inclusive con posterioridad a que el procedimiento está archivado. ¿Por qué? Porque yo llego, me instan un procedimiento de violencia de género, lo primero que quiero es ver a mis hijos. Tengo que iniciar este proceso ante el juzgado de violencia de género. A lo mejor después el, el juzgado de violencia en dos o tres meses me ha archivado. Ya, pero el proceso de divorcio ya se ha quedado allí. Y cada vez que tú vas a un trabajo o vas al colegio de tus hijos, donde Asumir, tienes que dar un testimonio de la resolución, rejuvencia. cuando tú estás presentando una resolución encabezada por un juzgado de violencia contra la mujer, lo que está claro es que tú en ningún caso has podido ser la víctima, aunque la hayas sido, pero me, me refiero jurídicamente, ya es sucio. Ya estás marcando a una persona. Estás estigmatizando socialmente. Entonces. Eh, eh, ya para terminar, eh, es una cosa, una pregunta muy recurrente de mucha gente. Es si yo soy denunciado por violencia de género en ese 6, 8 meses, un año, termino y se archivo la causa o tengo o obtengo una libre absolución. ¿eh? ¿Mi causa civil de guardia y custodia se puede reconducir a un juzgado de lo civil o por narices tiene que resolver el juzgado de violencia de género? Eh, lo que es el proceso de divorcio, las medidas paterno-filiales, si ya están listadas, las va a resolver el juzgado de violencia de género. Todas las ejecuciones derivadas de esa sentencia las va a resolver el juzgado de violencia de género. Lo único que si sí, después, que es algo que sucede habitualmente, a ti no te dan la custodia compartida porque estás curso en un proceso, después te asuelven o sobreseen, como dices. Y entonces ya pides una modificación de medidas. Eso ya sí lo va a llevar un juzgado de familia. Pero tiene que estar cerrado el proceso de violencia y en firme. En Porque firme. si el sobreseimiento está recurrido, nada. Tampoco. O sea que entonces para cuadrar la cuadratura de círculo es que mientras que apliquemos el artículo 92.7 del 94 y tengamos vivo el procedimiento de violencia de género jamás nunca puedes optar a tener una vida normal desde el proceso civil simplemente es avivando constantemente con gasolina el fuego de la denuncia de violencia de género y, y avivando ese proceso judicial pero y eres consciente de que eso solo sucede en los procesos de violencia de género porque los procesos de violencia doméstica no tú eres víctima de un proceso de violencia doméstica <laughs> pero a ti te divorcian jugado de familia o tomar las Eso. medidas paterno-filiales un juzgado de familia. O sea que si yo soy agredido por mi mujer y presento una denuncia contra ella, nadie le puede evitar que consiga incluso la custodia compartida. Por supuesto. Y tener su sentencia del juzgado de familia. Es que esto la cuando lo la explicas... es que ella lo va a llevar a cualquier colegio. A cualquier... Pues, y, se divi... y se divorcia o presenta una documentación donde yo presento este documento, donde hay un proceso de separación y otorga esa separación un juzgado de lo civil, mientras que si el, agres, el agres, supuesto agresor soy yo, aquí lo que viene por encima, como es en mi caso, juzgado de violencia de género número 4. Totalmente, y a lo mejor tú eh, directamente te han archivado el procedimiento y esa señora está condenada por las lesiones que te ha causado, pero... pero. Igualdad, artículo 14 de la Constitución. Pues muchísimas gracias, Ruth Arroyo, del despacho Arroyo Abogados. Eh, bueno, pues aquí tenéis una grandísima profesional. Mil gracias por acudir siempre que se te llama. Que la hemos atracado eh, esta tarde y, bueno, vais a ver esta magnífica entrevista, más otra que se va a editar en un pequeño debate que se ha realizado sobre diferentes puntos de vista jurídicos. Mil gracias, Ruth, y espero que esta sea tu casa para muchas ocasiones. Muchísimas gracias, Jesús, a vosotros y espero que esto cambie y ya tengamos que hablar de ello. Ojalá, que Dios te oiga. <laughs> Buenas tardes amigos y hasta la próxima.